Las 3 y 7 minutos de la tarde, las 2 y 7 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. Hola, Líter, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, va a ser un jueves de emociones intensas en la política, pero fíjate... Mejor que empecemos con fútbol. En el fútbol, ¿qué emociones más bonitas tenemos? Porque por un lado están las emociones de Guillermo Domínguez. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Emocionado. Las de Isidoro San José, buenas tardes. Buenas tardes. Y mira qué alegría te da Isidoro. Mira a quién te he traído. Tú todo el rato preguntando dónde está Redone. Don Luis Herrero Tejedor, buenas tardes. Muy buenas tardes, señoras y señores. Con qué fuerza no habitual de Luis en fútbol, pero me viene bien porque en estas semanas en las que no tenemos liga, aunque mañana hay un partidazo, es mañana el partido. Un partidazo. ¿Dónde es? Düsseldorf. Düsseldorf. Mira qué bien, ¿no? Y te ha salido. Sí. Qué bonito. Sí, es que soy yo. A cualquier cosa le vamos partidazo. En este programa es bajo el nivel. Hoy hay un partidazo. Hombre, la sub-21. La Alemania, España. Hombre. La sub-21 de hoy, ¿qué pasa? La sub-21 no la pasamos también, por el forro. No, pero. Hombre, vamos a ver. Me dices una Alemania, España. Vamos a ver. Pero lo primero es lo de hoy. Luego es lo de mañana. Isidoro, si un Alemania, España. De preparación a un mundial. A Luis le parece una chufla infecta. Imagínate si digo el sub-21. Los amistosos. Escucha lo que estoy diciendo. Previos a un profesional. Sí. A una competición no me apetecería. Claro. No me parece. Y el de España sub-21 le hubiera parecido bien a Luis. Puedes decirle interesante, un partido tal, pero partidazo. ¿Es clasificatorio? Es un partidazo con todas las letras, con todas las mayúsculas. Y además es que la gente no debe hacer caso a lo que está diciendo Luis Herrero. Es un partidazo, de verdad. Son dos candidatos al mundial. Te voy a ahorrar el dineral que te estás gastando en psicoanalista, te lo voy a ahorrar con un coche. Yo te mando una fotografía mía ampliada, nítida y tal, y tú te la colocas en una parte de tu dormitorio de tal manera que nada más amanecer, entonces ya haces boxing, insultas y viene relajado. Luis, ¿y si ya la tiene? Con dardos y una diana. Pues le está funcionando muy poco. Es un partidazo, es un gran partido. Respóndele tú, porque es que me da pereza. O sea, dos selecciones que se van a jugar un campeonato del mundo. Que sí, ¿no? Y otras 18 o 20 hay más. No, 36. 36, no, fíjate. No, 32. 32. 32. Por 4, 32. 32, pues fíjate. Es un partidazo. Luego, si es que a Luis... Ya sabemos que, en fin, que no le mola mucho lo que no sea el Madrid, pero en fin. Hombre, no, la selección española sí. Ahora, porque lo que se ve tampoco. Te has borrado también. Los partidos amistosos nunca me han interesado demasiado. Pero dentro de que es un partido amistoso, es mejor tener un amistoso Alemania que no San Marino. Sí, claro, sin ninguna duda. Yo veré el partido si puedo y no hay ninguna interferencia, pero de ahí a decir partidazo. Bueno. O sea, es que el término partidazo ya lo devaluamos todo. Tiene que saberse la alineación que va a salir, porque seguramente van a hacer pruebas. Por lo tanto, seguramente a lo mejor se parece poco con un partido de oficial que se celebre en el Mundial, una Alemania-España. ¿Cuánto te echo de menos? Hombre, yo creo que todos los cambios posibles. Pues por eso me refiero, que es que me parece muy bien, que es un partido amistoso, pero no... Estoy ya tan cansado de hablar. Pero sales calentito cada vez que vienes. Habéis venido con el hacha, ¿eh? Lo que no puede ser... O sea, no puede ser... Es que no podemos empezar el programa. Podemos empezar el programa. Ni me apetece, que no puede ser. Te voy a dar un argumento que espero que no seas como el que se sienta habitualmente aquí, que no viene al caso. ¿Quién es? Normalmente cuando yo estoy ahí, Vicente Aspitarte es el que se sienta aquí, no me creería. Pero de verdad, yo te lo digo desde el punto de vista de un exjugador que ha vivido estas situaciones. Después de 30 partidos de Liga, no sé cuántos de Champions, que cada uno tiene, no sé cuántos delante, de Copa, que vaya a venir el Mundial dentro de 2 meses y que te pongan un partido de estos, ¿tú crees que alguien va a meter la pierna a tope o alguien va...? Vamos, yo te lo digo de verdad, a mí me cuesta creerlo. O sea, cuando sales al campo te olvidas de muchas cosas, pero no te olvidas de que dentro de 2 meses hay una competición importante y la quieres jugar. Salvo los que no son seguros. Jugar contra Alemania en su casa, los campeones del mundo, yo creo que motiva algo, ¿no? Y dentro de 10 días esos que tienen un partido crucial, porque... ¿Jugará Nacho? Pues lo normal es que juegue Nacho, ¿no? Uh-huh. ¿Jugará Isco? Lo normal es que juegue Isco. Por lo menos que se haga unos 2 minutos. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Jugará Lucas? Claro, en el partido. Te digo yo. Entonces, ¿tú crees que ellos...? Mañana, no sé, yo creo que va a salir con el 11 más o menos de gala, ¿eh? Lopetegui. Vale. Pero bueno, hará 17 cambios. Sí, sí, claro, pues eso sí. Refiero, eso sí. Me refiero. Sí, eso sí. Pero si precisamente, perdona, precisamente el 11 de gala es el que no va a tener intensidad.
Porque ese 11 se sabe seguro para el Mundial. Bueno, vamos a verlo mañana, a ver qué pasa. Pero estáis, vosotros, mira, es por aquí sí que podemos, como está tan participativo Juan Pablo, sí que... No, es que si el partido de mañana es una mierda y no hay fútbol, no. Yo no sé, que empezamos a hablar ya de Cataluña, Dieter, o eso... Está, no, ahora conecto con Esmeralda Ruiz. Podemos hablar directamente. Que ha encontrado... Ha encontrado un tema Luis Herrero. No, un tema no, una pregunta que puede ser controvertida y esto puede animar un rato, porque si no es que esto se convierte en la muermeza habitual. ¿Cuál es el 11 de Gala? O sea, si lo tenéis tan claro, dime cuál es el 11 de Gala. Yo creo que el que va a salir mañana, ¿eh? No. El de Gala. Tú has dicho el 11 vale, de Gala. Venga, pues te lo digo. Sí. De Gea la portería, Carvajal lateral derecho, Piqué y Ramos centrales, Jordi Alba lateral izquierdo, Busquets medio centro, por la derecha a lo mejor Coque o Saúl, ahí tengo algo más de duda, pero creo que Coque, Iniesta y arriba Silva, Diego Costa e Isco. Madre mía, qué equipo. Qué partidazo. Sí. No está mal, ¿no? Sí, yo me refiero. Y Alemania tampoco tiene un equipo que sea manco. A mí me apetece mucho ver el partido de mañana. Me apetece ver la selección española. Me apetece ver cómo encajan las piezas en el puzzle. Me apetece mucho también ver si Diego Costa va a entrar como tiene que ser, marcando goles, etc. Me río porque se están riendo por ahí, por el fondo sur. A mí me apetece verlo, pero bueno, chicos. O sea, a lo mejor a mí también, yo lo voy a ver. Ver otra cosa, pero y en España-Argentina, también luego el martes, también. Mira, Luis, me apetece. ¿Sabes lo que podemos hacer? Y ya le descolocamos. Es hablar bien de Pipita tú y yo. Entonces, como tiene el chile, llevaros la contraria. Porque eso significaría que habéis vuelto a la senda de la cordura que hace mucho tiempo abandonasteis. Pero me sorprende, Willy, que no hayas metido en el 11 a ninguno de los dos jugadores que se convierten ahora en indiscutibles. ¿A Lucas? En el Real Madrid. Es que yo no estoy muy seguro de que sea el 11 de Gala, ¿eh? Bueno, el 11 de Gala, a ver, yo creo que es el 11 que tiene en mente Lopetegui. El 11 de Gala para Lopetegui. Para Lopetegui, sí, bueno, el 11 de Gala o el 11 tipo de Lopetegui. Porque mira, ayer daba su 11 de Gala el otro seleccionador español, José Luis García. Sí, ¿qué decía? Pues metía a Busquets con Saúl, a Asensio por la izquierda, a Silva en el medio, por delante de los dos, a Lucas por la derecha y Diego Costa arriba. Tampoco está nada mal. Es que eso es lo Pero yo creo que es más el de Lopetegui, el que tú has dicho. Yo creo que sale que con 4-3-3. El de García. Hay tan buenos y tantos buenísimos jugadores en la selección española. Y es tan bueno el partido de mañana que puede hacer 200.000 combinaciones Pablo, diferentes. Vale. Es verdad. Sí, pero bueno. Es verdad. Y la selección alemana, en Alemania sabemos que se lo toman muy en serio este tipo de partidos, etcétera, etcétera. Es una piedra de toque maravillosa. A lo mejor Luis prefería jugar contra Costa Rica, con todos mis respetos, o contra Djibouti. Pero siempre hemos reclamado que si hay partidos de preparación de la selección española, sea contra rivales de entidad. Porque nos hemos quejado muchísimo de cuando nos íbamos a jugar a las chimbambas. Pero, ¿tú, desde cuándo hablas en majestático? ¿Qué pasa? ¿Tú eres como el sumo pontífice? Nos. Pues hablas en representación de quién. ¿De en representación y de, quién más? De todos los de este programa y además de ti también. Y además de ti también, Luis. Porque tú te has quejado de los partidos de 3/4 que jugaba la selección española, Luis. Así que, como recuerdo lo que nos hemos quejado, Luis, y lo que tú te has quejado, estupendo. Cuando jugamos contra Alemania tampoco nos conformamos. Un argumento estupendo. Yo, a partir de ahora, cuando me venga mal, le mandaré un mensaje a Dieter y diré que me represente el delegado del programa. Bueno, no, porque eso significaría que puedo meterme en tu mente. Y eso no, es indescifrable. A ver, pues ya, sería como el Parlamento de Cataluña, la delegación de voto telemático. No puedo. No, bueno, vale. Al margen de si es un partido más allá, si se van a meter o no, no deja de ser, para ser lo que tenemos, para estar sin liga, para habernos quedado en este parón, pues oye, mucho... De hecho, hay otros partidos de la selección española que a mí no me motivan verlo. Y te lo has dicho antes, un partidazo, no te tires a bajar del burro. No, si me voy a quedar solo aquí y el único que lo dice es yo no intento convencer. El único que mantiene el criterio. Yo no intento convencerles a ellos de que piensen lo contrario. Lo único que digo, y en lo que sí estaremos de acuerdo, es que hay otros partidos de la selección española que ni siquiera estaríamos hablando de ellos. Que hemos tenido otros partido parones. Amistoso, por definición, en mi humilde opinión, para que no se cabre Juan Pablo, puede ser calificado de partidazo, hombre. Bueno, pero olvidemos de partidazo. Yo es un partido que sí voy a ver. ¿Tú viste, Luis? El clásico Madrid-Barça de verano, ¿no te parece? ¿Tú ese no lo viste? No, de verano, ¿por qué? Había un título por medio, ¿no? No, el anterior, el de Miami. Miami Chofa Club Power. Una Castaña infecta. Ya sabéis lo que iba a decir. Pinchar en un palo, eso. Eso es lo que me pareció. Bueno, pero ves un Madrid-Barça, no sé, no me parece que esté nada mal. Pero lo viste. Yo sí que lo viste. Yo no. Yo eso no.
Yo he visto partidos Madrid-Barça que son una auténtica castaña, de verdad. Sí, o sea, y oficiales, los partidos, además. Los sí, partidos sí, sí. son, a priori... Bueno, y ahora hemos llegado al consenso de que el fútbol es una mierda no, y que no merece la pena que hablemos de él. A un auténtico partidazo. Pues a mí, oye, qué fuerte lo del atraco sí. a España en rugby. Sí, ¿eh? Sí, me has cortado a Luis, me has cortado a Luis. Le he cortado también antes a él. Y lo de las torrijas ahora, para bueno, que no te queden aguadas. Las torrijas, es tremendo. Las hemos hecho de leche y de vino. Tú te has tomado las de vino. Sí, claro que sí. Y otros la llevan encima, la torrija. Bueno, porque madre mía. Sí, venga, Artifin, Juan Pablo. Sí, bueno. Sí, no, hagamos algo interesante y productivo en este programa. Aquí sí de que cocina. Podemos decir que consenso, porque Artifin funciona. O sea, eso es. No digas más. Eso es. No digas más que lo que es necesario, porque si no te vas eso a sacar va a misa el disenso Luis Herrero. Y lucharé contra cualquiera que diga lo contrario. Artifin funciona. Y hay que seguir tomando 2 o hasta 4 por las mañanas. Condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, que es lo que le gusta a Luis. Cúrcuma, todo derecho al cartílago, ya está. Y es que lo que hay que hacer es disfrutar de la vida, Dieter. Mm. Hay gente que no ve las cosas buenas de la vida. No, yo disfruto con todo lo que te dan. Pues oye, que están los independentistas, pues liándola. Pues bueno, pues oye, hay que disfrutarlo. Que hay un partido joder. Mañana, hay que disfrutarlo. Que llueve, hay que disfrutarlo. Se llenan los embalses. Que hace sol, ¿has visto también. ¿Has visto el China-Gales, que se ha jugado hace un rato? Estaba en el informativo. Doblete no tengo tanto tiempo de asistencia. Garibaldi ha metido 2 goles. Sí, sí. ¿No? Pero le ha venido bien a este jugador, oye, pues para coger un poquito de felicidad. Ese sí que... Que se tome Artifin y ya está, y no juegue. Claro. Bueno, que se compren para farmacias herbolarios en la parafarmacia elmundonatural.es y también en el Corte Inglés. Bueno, y todo esto entre Polvorinos y Herrero sin haber recordado... Porque el que lo has dicho ha sido tú el primer partidazo. El enfrentamiento. Yo ya me lo tomo a risa, pero digo, todo esto de la terapia y la psicoterapia y del cartel y el vudú de Herrero y Juan Pablo, sin haber recordado que Herrero dijo aquí la última vez que estuvo, no quiero que me toque la Juve, no quiero que me toque ningún equipo italiano. Correcto. Ergo... Nos tocó el pipito otra vez. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Habrá que eliminarles, pero yo prefería cualquier otro emparejamiento. Luis, ¿cómo lo ves? ¿Crees que pasa al Madrid? No, no crees que pasa al Madrid. Seguro. Porcentaje de... 98,5% de que el Real Madrid sea campeón de Champions. Eso es lo que quería escuchar. 98,5%. O sea, sí, eso parece. Y las semifinales también. En este momento, lo cual no quiere decir que se puede ser campeón de Champions... marcando el gol que te da la prórroga en el último segundo, ¿eh? O sea, ya. Yo creo que contra la Juve va a ser un partido muy... No, o sea, ya he dicho que el Madrid tiene 98,5%. No veo a ningún equipo en este momento, a ninguno capaz de hacerle frente al Real Madrid tal y como se está configurando ahora. ¿Y el Barça? El Real Madrid. ¿Tampoco? Por supuesto que no. Pero vamos a ver, City, Bayern... Esa pregunta que es una provocación en toda regla. No veo a ninguno. O sea, yo os lo digo en serio. Ahora mismo creo que el Madrid está encontrando un momento de juego estupendo. Hay jugadores que han estado... francamente mal esta temporada, que han dejado de estar francamente mal, y me refiero en concreto a Cristiano, que se ha encontrado consigo mismo, sí. Por la razón que sea. Creo que Zidane, si no hace un golpe de efecto raro, ha descubierto que el Madrid, efectivamente con Asensio y con Lucas, cosa que veníamos viendo, cambia radicalmente de aspecto y tiene mucha más verticalidad y genera mucho más peligro. Y creo que el Madrid en este momento es el equipo que está jugando mejor de los que están en cuartos. De los 3% que has dado en las 3 últimas predicciones. He ido de menos a más, como habrás visto. Sí, sí, no. Esta temporada empezaste en un 50% y ahora has terminado en un 98,5%. Pero es que las dos anteriores, sobre todo el primer año cuando dijiste el 95%, y nos reímos todos, ¡ah, qué bueno, Luis! Y tal, el 95%, diste un 95%. El año siguiente diste un 90. Pero no era porque lo hice antes de cuartos. Ahora sí, ya se ha llegado y en qué forma están. Es verdad. De verdad. Yo es a que, los italianos sí. Les tengo pánico porque son equipos que se atrasan, que se ponen el autobús, que son marrulleros, que se la saben todas, que son gente ya muy maleada y es un tostón de partido. Y que tienen al Pipita Higuaín. Y cuesta, sí, vamos, eso es lo único ventajoso sí. Que tenemos. No, pero eso, bueno, que está diciendo, eso que está diciendo es la teoría de hace años de los equipos italianos, cuando estaban plagados de italianos. Yo creo que eso ha cambiado. Que le viene muy bien al Madrid, ¿eh? Yo creo que un equipo que se le encierra al Madrid le cuesta sí, abrir la lata, y en cambio esta Juve no es sí. Un equipo que renuncie al ataque, no al contraataque, sino con más argumentos. Bueno, no pero, tanto... pero sí. Es la Juve de hace 15 años. Pero, ¿no? Sí, no, al Madrid. Pero sí que saben poner la roca cuando tienen que ponerla. Sí, el año no... pasado con el Barça
el anterior con el Madrid. No son esos equipos italianos que para hacerles un gol tenías que llamar a los geos, vamos. Pues el año pasado el Barça las vamos. Bueno, no, el año pasado llegaban dos goles en todas las competiciones europeas hasta que jugó contra el Madrid, que le metieron seis goles en dos partidos. Que sí, que la Juve cuando ya jugó con la final de la Champions contra el Madrid se convirtió en un equipo vulgar, si lo sabemos todos, pero antes era la reversa. Se convirtió, no, lo convirtió el Madrid. Eso es lo que pasa, por lo visto, esta temporada. Eso, yo tengo conversaciones de pasillo con Willy Domínguez. Aquí a ver, ahora que me citas. Es una célima. Es el jefe de la manada de las acémilas dirreicas. O sea, el prototipo Dodotis. Pero el que execuo con Juan Pablo a veces. Mira, Juan Pablo, como es voluble, va y viene en función de... Algún día se toma algún tipo de astringente para que da una sensación de ser un portachón. Para cambiar un poco la película, ¿no? Y entonces me quedé pasmado porque el otro día, hace dos o tres días... Hablando del Madrid-Girona. Y entonces me dice... Yo lo veo muy mal, porque es que... No, pero bueno, pero... Y dice... Y digo, no mientas, Luis, por favor. No, pero a ver... Pero si también lo veías mal contra el PSG. No, hombre, el PSG era un equipo que estaba muy devaluado. Todos son equipos devaluados cuando pasan por el Madrid. Hace dos meses el PSG era el coco del universo, el peor equipo que nos podía tocar, el máximo favorito para ganar la Champions. Yo nunca he dicho eso. El comando pañal que responde a las injurias. Yo siempre he dicho y estaba convencido de que el Madrid iba a pasar, y lo dije ya en diciembre, que el Madrid iba a pasar la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, porque el Paris Saint-Germain es verdad que tiene mucho nombre, Neymar, Mbappé, Cavani, todo lo que tú quieras, pero el Madrid en Europa es otra cosa. Y luego el Paris Saint-Germain ha demostrado mucho, pero en Francia. Pero es verdad que le has dicho que ves mal, el partido contra la Juve, la eliminatoria. Yo creo que el Madrid va a pasar. Ahora, que no lo va a tener tan fácil como contra el Paris Saint-Germain, también lo creo. Ahora para él es más difícil. ¿La Juve? Pues sí, que el Paris Saint-Germain. Pues sí. O sea, hacemos una... Porque defiende mil veces mejor, porque es que el Paris Saint-Germain era una verbena en defensa. Bueno, y es que tú no te acuerdas del primer partido, ¿eh? Gracias a Dios terminó 3-1 porque podía haber terminado 1-3. Por eso te digo. Antes del sorteo de octavos, ¿tú qué no hubieras preferido? Antes del sorteo de octavos. No me hagas trampa. ¿A la Juve o al PSG? Willy, pues al PSG. Es que aquí la gente va cambiando. No, he cambiado. Cuando lo único que lo mantiene... Tiramos de hemeroteca. Es que el único que mantiene aquí el criterio es Luis. Que acaba de decir hace dos minutos, yo ya me quedo callado porque es que parece que voy contra él, pero es que dice... Suéltalo mí... todo porque si no se lo vas a soltar al terapeuta. No, si no me lo guardo para estar... Te está estafando la pasta. O cambias de terapeuta o cambias de actitud. Es argentino, se lo presentó el Pipita. Yo recuerdo a un Luis Herrero que decía que me paró un día en seco, me frenó en este programa un día en seco, en uno de mis comentarios me dicen, vamos a ver. Yo dije, a mí lo que me da miedo de tal... Juan Pablo, un momento, y hay una promo hecha, la podemos recuperar luego si eso, luego me puedo volver a salir. Juan Pablo, vamos a ver. Los madridistas nunca tenemos miedo. Esa es una concesión que solamente se la damos a nuestros enemigos. Es verdad. Y dice con todo el rostro del mundo hace cinco minutos que lo que le da pánico son los equipos italianos. ¿En qué quedamos, Luis? No, pánico pues no he dicho. No, has dicho pánico tal cual. He dicho como Luis Herrero. Que el 98,5% de posibilidades las no, tiene. No me cambies. No, quiero decir que has dicho que te dan pánico los equipos italianos. Que el peor emparejamiento posible, el que le va a costar más pasar, el que va a tener que sudar, el que va a tener que desatascar, el que va a ser un partido de sufrimiento prolongado, es contra la Juve. Y lo mantengo, lo cual no quiere decir que yo tenga dudas sobre el resultado final del enfrentamiento. Pero miedo sí. Pero si dices que va a tener dificultades y lo va a pasar mal, y luego das un 98,5% de ese campeón... Yo no veo que sea incompatible. El último partido que hemos jugado contra la Juve, le hemos ganado, y además muy bien en la final... Y luego en esta eliminatoria se le da favorito al Real Madrid. Sí, y eso no te gusta. Me gusta menos. O sea, el Madrid está demostrado que cuando tiene dificultades y enemigos poderosos, es otro Madrid. Hay una cosa también, que el Madrid le pasó por encima a la Juve en Cardiff en un partido, a doble partido, vamos a ver, ¿eh? No, es que la película cambia también. Porque juegan en Cardiff el primer partido. Dicho lo cual, yo sigo convencido que el Madrid va a pasar. Pero que la va a pasar Canutas también. En cuartos de final lo normal no es darte un paseo, eso es lo normal. Bueno, salvo que hay otras eliminatorias que sí. Salvo que te toque contra el Valle. Bueno, por ejemplo. O mira la eliminatoria Bayern-Barça de hace unos años también. Sí, pero le dio un repaso el Bayern. Bayern de Múnich, dices, del año pasado.
No, la del infierno de Múnich. El año pasado hubo momentos en el Bernabéu cuando nos marcaron, iba el Madrid perdiendo 2-0 o 1-2. No, yo no digo el año pasado. El año pasado eliminamos también al Bayern. ¿En cuartos? Sí, 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 ah, no sí, me sí. Con los dos goles de Cristiano allí. De Asensio en la ida. Ah, bueno, ahora sí es que me acuerdo. Los goles de Cristiano. Y vi el partido en Asturias. Pero en la vuelta, un gol de penalti de Lewandowski y el segundo gol en propia meta. Pero en Múnich ya le pudimos haber ganado. Bueno, enseguida continuamos aquí. Digo, haber sentenciado la eliminatoria. Enseguida continuamos. Fútbol es radio con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. Oye, Lourdes. Mundo Natural es un laboratorio vanguardista de complementos alimenticios y productos naturales que tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de nuevas tecnologías aplicadas a la fitoterapia. Conocedor de las necesidades y de los altos niveles de exigencia de un mercado cada vez más competitivo, Mundo Natural basa su crecimiento en la investigación y el desarrollo en tecnologías innovadoras que puedan ser aplicadas en diferentes fórmulas terapéuticas. Sus instalaciones cuentan con el respaldo de los certificados correspondientes para la elaboración de productos naturales bajo los más altos estándares internacionales de calidad y las más avanzadas prácticas de gestión de la producción. A pesar de que en la sociedad actual hay cada vez más información sobre cómo cuidarse y alimentarse, la inclinación hacia los excesos y los malos hábitos de vida continúan estando presentes en muchas personas. Es por ello que Mundo Natural, gracias a la utilización de los extractos más puros y de mejor calidad, ofrece una línea de productos para una vida sana y saludable, corrigiendo y mejorando los niveles nutricionales y el bienestar general del organismo, buscando mejorar la calidad de vida de las personas. Supervisados y avalados por exhaustivos estudios e investigaciones y las normas de la Organización Mundial de la Salud, todos los extractos empleados en los productos fabricados bajo el sello Mundo Natural cumplen la normativa europea y nacional vigente. Fiel a su compromiso con la salud y el bienestar y con el propósito de ofrecer la mayor comodidad a sus clientes, Mundo Natural cuenta con una red de parafarmacias ubicadas en las principales ciudades españolas, así como una amplia red de puntos de venta a nivel nacional. Para estar cerca de la gente, para estar cerca de ti. Fútbol es radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. Las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias, continuamos aquí en Fútbol es Radio. Estaba diciendo Willy el 11 de gala del Mundial de López, que no está. Es que ese está lesionado. Sí. Y yo he dejado el partido en 0-4, con dos goles, pero luego ha metido otro, nos ha dicho un 0-4 oyente. ¿0-4 para mañana? No, hombre, el China-Gales, el superpartido. 0-6, porque el del viernes es el partidazo, pero el China-Gales era el superpartido. Ya me ha dicho Alemania 0, España 4, y eso, vamos, se me han puesto los ojos como chirivitas. Es que lo decimos porque dice Antonio aquí, dice Busquets no puede jugar mañana porque no ha ido convocado, por lo tanto, evidentemente, no lo veremos. Y me cuentan por aquí, oye, dice Esteban, dice, decide a Dieter que Bale ha marcado 3. No hemos yo lo he dejado en el 0-4 con 2 de entero, Bale. Pero además hay algunos comentarios interesantes de la audiencia. Alberto dice, los amistosos de la selección o de los equipos no dejan de ser entrenamientos gordos, y lo pone entre comillas. Bueno, experimentos, pues cosas que no importan a los entrenadores para ver qué hacen, jugadores para ver cómo están, y sobre todo a los que se lo llevan crudo para ver cuánto se llevan. Es interesante también esto, Dieter. Le deducimos que no le parece un partidazo, entonces. Le deducimos que parece que no. Pregunto. Le decimos que a uno
de nuestros oyentes. Yo digo a no este oyente en concreto. No a este, Alberto no se lo parece. Bien, Alberto bien. Piensa... Por hacer la exégesis. Y luego dice por aquí... Gabriel dice... bueno, que eres un tío grande, Luis, que tiene el Madrid 98% de posibilidades, que pone las cosas en su sitio, que eres un gran madridista, ¿qué? Que eres la salsa del programa, pero... y que todos somos contingentes, pero tú eres necesario, que tienes que volver todos los días, en fin, pues eso, edulcorando un poco este la tertulia. No es amigo, este no es amigo. Y luego dicen por aquí, yo creo que también, en relación con Luis, dice, los piperos sois la leche, y esto va evidentemente. Dice, hacéis una afirmación categórica, luego un dicho lo cual... Decir lo contrario, nunca os equivocáis. El 1,5% que has dejado como margen de error en la encuesta no se lo achacas a ningún equipo. No hay ninguno que veas después del Madrid. Lesión inoportuna, gol de rebote, árbitro comprado, penalti injusto, expulsión. El margen de error. El claro, margen de error. El 1%. Claro. El 1,5% nada, se reparten entre los otros 7. Correcto. 0,2% para Barça. 0,2. Cosa que no pasa si te haces de Movistar Plus, que ahí no hay margen de error. Oye, claro, es la no, televisión no. del deporte, ¿eh? Lo televisión? Tienes todo. ¿Qué televisión? Madre, y lo decíamos, no solo el fútbol, no solo el Madrid, perdón, por empezar por el lo que le gusta a Luis, no solo el Madrid, no solo el fútbol, el es tenis. Que poco a poco, es que... tienes razón. El rugby, en la Fórmula 1, no, este domingo, mira, por ejemplo, así. Que le gusta mucho el tenis, pues puede verlo de Indian Wells, por ejemplo, que está en la final. Oye, Nadal ¿cuándo va a volver a jugar? Nadal ha puesto una foto suya, un vídeo hace un rato en su cuenta de Instagram, entrenando ya para la tierra. Batida. Sí, para la temporada de tierra. Para Monte Carlo sí. Quiere llegar ya a tope ahí. Que es el primer Masters 1000 en tierra. Ya mejor, peloteando. Mejor que, como dice Isidoro, para el fútbol, aplicarlo también al tenis. Mejor volver cuando estés bien. No, claro. Sí, mejor si no, Nadal habría porque, vuelto ya. Bueno, es verdad que ha dicho el que era su entrenador y es su tío, ha dicho que es que lleva jugando toda la vida con dolor. Hay veces que Isidoro, si lo tienes ahí... Lo que pasa es que es un deporte individual y ahí sí que no puedes tirar de recursos de otros. Claro, no digo esconderte, sino protegerte con otros. O sea, eres tú contra otro, con lo cual es más complicado. Ajá. Bueno, que lo tiene todo Movistar. La Fórmula 1, por ejemplo, también. Es que este fin de semana vamos a ver... Ya es este domingo. Es este domingo, sí, señor. ¿En Melbourne? Sí, sí, en Australia. Pues en vamos a ver lo que da de sí. Y cuánto corren este año. La Fórmula 1 española tiene forma de rombo, porque los motores que llevan tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz son Renault. De manera que vamos a ver lo que da de sí la temporada. Y con Lobato. Y con Lobato también, Lobato. Por supuesto. Ole, es que hay que tenerlo en casa, Dieter. El que no lo tenga, que lo coja ya. Porque esto no puede seguir así. Además, luego volveremos de Semana Santa y habrá que ver la Champions. Tú fíjate qué desgracia volver de Semana Santa y decir, y ahora vuelta al trabajo y tal, no sé qué. Y encima no puedo ver la Champions porque no tengo Movistar Plus. Porque es el martes siguiente. El martes, sí, señor. El martes 3. Juegan el Madrid y el Sevilla. Y el miércoles el Barça. Y el duelo inglés. El miércoles el Barça y el duelo inglés. Sí. Porque ya no hay lo de las eliminatorias eternas, ¿no? Semana y semana. Sí. Y la semana siguiente en el Bernabéu. La semana siguiente la vuelta al miércoles en el Bernabéu. Sí. Y el miércoles el del Sevilla y el martes el del Barça. Correcto. Y el del Manchester. Hay que reconocer que son buenos partidos. Eso. Y entre medias el derbi también. Esos serán partidazos. Esos son partidazos, eso sí. Y entre medias el derbi madrileño, Santiago Bernabéu. Fíjate qué pregunta. ¿Y el Real Madrid Atlético de Madrid? Partidazo. Partidazo, a pesar de que la liga está como está y que es previa a la vuelta de la eliminatoria de la Champions. Madrid tiene dignidad y creo que tiene dignidad. Tiene que saber que a lo máximo que puede aspirar es al segundo puesto y para ese objetivo, partido clave es el partido contra el Atleti. Y siguiendo la teoría de Isidoro y sabiendo que el siguiente partido es el de la Juve y que lo máximo que se puede aspirar es a ganar la Champions, ¿los jugadores meterán la pierna, Isidoro? Estamos hablando de algo en juego. Yo te decía que hoy, mañana es un partido amistoso. Sí, pero ¿crees que meterán la pierna igual? No tengo ninguna duda. Lo que pasa es que no sé si sacará el equipo... Pues entonces ya le quitas el lazo. No sabemos. Ya le quitas el lazo. Tú me has hecho una pregunta. ¿Los jugadores meterán la pierna? Y te digo, sí, rotundamente sí. ¿Quién va a jugar? Eso no lo sé. Lo cual abre un tema muy interesante que por fin acerca este programa a su espíritu fundacional, que es lo que le voy a decir a Dieter Bernardo. Dieter, en un ejercicio de, no sé, de proselitismo, lo que sea. Ecuménico. Claro, pero es que el que redactó el acta fundacional y las bases constitutivas de este programa fui yo, persona. Me consta, correcto. Me consta. Y una vez que la redactó dijo, quédate tú que a mí me da la risa. Y este era un programa... No me hagas recordar el motivo del porqué. O sea, no me hagas recordar porque manda narices. Bueno, ¿Y por qué? Porque lo hace muy bien por la noche, cállate. Vale. Total. Nunca lo has sabido porque nunca lo has querido saber. Bueno, total, que...
este era un programa para hablar del Real Madrid y luego con algunos aderezos más o menos coyunturales, esporádicos, ornamentales. Pero no, ahora es que lo ornamental es hablar del Madrid. Claro. Por lo tanto, recogiendo tu guante. España no. España es nada. ¿Queréis que os dejemos solos en el diálogo? No, que vais no a importaría absolutamente. Venga, nada. Tú las preguntas absurdas. A mí no me importaría.